tardes a todos. Parece que no desayunaron hoy. Buenas tardes. Así se. Hoy es el día del buen pastor. Una fiesta. Y el día de San Marcos, así que me tienen que dar regalo hoy. Quiero dar la bienvenida también a nuestros hermanos que se reúnen con nosotros vía Facebook Live, que siempre son una inmensa cantidad de hermanos y hermanas que se unen a esta Eucaristía, recordándoles que pueden poner sus intenciones en los comentarios. Nosotros se las presentamos al Señor. La misa de hoy, aquí en la parroquia, están ofrecidas por las almas de Óscar Dávila, Amparo Aguirre, Damaso Flores, en su cuarto mes de fallecido, Dr. Douglas Toruño Telles, Estela Choi, Francisca Mendoza, Iliana Urbina, María Isabel Carranza, Orestes Hervis, Sara Ercilia Estrada, en acción de gracias al Señor de los Milagros por la salud de Gerardo Pérez, en acción de gracias por el feliz cumpleaños de Lisbeth Hernández, que Dios la bendiga, en acción de gracias por salud de Lucía Torres Cuadra, por la salud de Marcos Josué Pérez y por la salud de María Estela Choi. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz esté con ustedes. Reunidos en el nombre del Señor, nos disponemos a celebrar la Eucaristía, a hacer memoria de Cristo muerto y resucitado por nosotros. El buen pastor, aquel que nos guía con su palabra y nos sostiene con su espíritu en el camino de la vida día a día, hasta introducirnos en la vida eterna. Como rebaño del Señor, queremos escuchar su voz. Sus ovejas escuchan su voz. Dispongámonos a escuchar la palabra y a celebrar con fe y alegría su presencia esta mañana entre nosotros. Iniciamos nuestra Eucaristía pidiendo humildemente perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre bueno y misericordioso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Bendita sea la tierra, bendita sea la tierra, bendita sea la tierra.
Oremos. Dios Padre nuestro, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo ha precedido su glorioso pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de los libros de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: Jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios. Yeah.
Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, la liturgia de hoy coloca en el centro de la celebración la imagen de Jesús, el buen pastor. El oficio de pastor era muy conocido en Israel, donde era frecuente ver en los campos los rebaños de ovejas cuidados y guiados por sus pastores. Por eso la Biblia utiliza la imagen del pastor para referirse a los hombres a quienes Dios encargó guiar y cuidar a su pueblo: Moisés, Saúl, David, los profetas. Más tarde, la imagen del pastor pasó a designar en la Biblia también a los jefes del pueblo, a los reyes, a los jueces, a los magistrados, a los sacerdotes, quienes estaban llamados a velar en la sociedad por el bienestar de todas las personas, sobre todo de los más necesitados y vulnerables. La imagen del pastor alcanzó su mayor riqueza cuando se llegó a aplicar a Dios mismo.
quien era invocado por los creyentes como pastor, como aquel que guiaba y cuidaba amorosamente a su pueblo. Los israelitas lo invocaban diciendo: escucha, pastor de Israel, tú que guías a José como a un rebaño. Y cada creyente podía decir confiadamente en su oración: el Señor es mi pastor, nada me falta. Después de su resurrección, como hemos escuchado en el Evangelio, Jesús se presenta a sí mismo diciendo: yo soy el buen pastor. Como Mesías y enviado de Dios, Jesús es el pastor de la iglesia, pero no solo de la iglesia, sino de toda la humanidad. Él es el pastor que nos conduce a todos hacia una vida plena y eterna. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. En el texto griego del Evangelio, esta expresión suena así, literalmente: yo soy el pastor, el bueno. Jesús no es un pastor más, sino el buen pastor, el único bueno, el único que merece el nombre de pastor. El adjetivo bueno traduce el término griego kalos, que significa también bello. Jesús es el buen pastor, no solo porque es paciente y delicado con las ovejas, sino porque en Él podemos contemplar en toda su belleza al pastor auténtico. Podríamos decir: qué belleza de pastor es Jesús. Es el pastor bueno y bello. Jesús es el único pastor de la iglesia, y Él la conduce con su espíritu, la ilumina con su palabra, la sostiene con su amor y la enriquece con sus dones. Jesús es el único pastor bueno, porque da la vida por sus ovejas. En realidad, el texto griego del Evangelio no usa el verbo dar, sino un verbo muy significativo: poner a disposición. Jesús es el pastor bueno porque siempre puso a disposición de sus ovejas su vida, porque siempre se expuso por ellas hasta morir en un acto supremo de amor. Al buen pastor, como hemos oído en el Evangelio, no le quitan la vida, sino que él la entrega voluntariamente cada día, diciendo sí al amor. Jesús es el pastor que pone a disposición de sus ovejas su propia vida, cada día, diciendo sí al amor. Así fue Jesús. Nunca pensó en sí mismo. Siempre vivió procurando el bien de los demás. Se dedicó a atender a las personas, consolando a los tristes, curando a los enfermos, defendiendo a sus discípulos, perdonando a los pecadores, sosteniendo y dando esperanza a cuanto se encontraba en su camino. Jesús es el único pastor bueno porque siempre actuó por amor, olvidado de sí mismo, gastando su vida por los demás, regalando su tiempo, entregándose de corazón. En contraposición con el buen pastor, el Evangelio habla del asalariado que no es pastor. Este último realiza su trabajo por interés personal. Está con las ovejas solo por el salario que recibe o por las ventajas que puede obtener de ellas. En realidad, no ama a las ovejas. Le basta gobernarlas. Por eso, cuando ve venir al lobo, que siempre los hay, que amenazan el rebaño, cuando el lobo llega y amenaza la integridad del rebaño y pone en peligro la vida de las ovejas, el asalariado las abandona y huye.
El pastor no solo cuida, alimenta y conduce a las ovejas, sino que está con ellas en el momento del peligro. No huye. La amenaza para la vida del rebaño se vuelve también amenaza para la vida del pastor. Cuando surge el lobo que amenaza el rebaño, allí se conoce quién es pastor. El pastor auténtico comparte y sufre la misma suerte del rebaño en el momento de la desgracia. La figura de Jesús, el buen pastor, debe ser inspiradora para quienes en la iglesia tienen el título de pastores, ya sean los sacerdotes o los laicos, quienes están llamados a servir al pueblo de Dios. Los pastores en la iglesia deben reflejar y encarnar en su vida los sentimientos de Jesús y preocuparse ante todo de que el pueblo conozca su voz y le siga por el camino del Evangelio. Los pastores no deben olvidar nunca que solo Jesús es el pastor de su pueblo. En la iglesia, el párroco no es el dueño de la parroquia. El obispo tampoco es el dueño de la diócesis. Ni el animador del grupo o el dirigente del movimiento es dueño de la gente. El único pastor de la iglesia es Jesús. Los pastores podemos y debemos asemejarnos a Jesús, pero nunca usurpar su lugar. Solo Él es el buen pastor. El pastor que se parece a Jesús ama a las ovejas, no las domina con fuerza ni las maltrata, sino que les inspira con su ejemplo y las trata con ternura, con paciencia, con misericordia y con respeto. El pastor que se parece a Jesús vive, sufre y reza por la gente. El pastor auténtico no es como el asalariado. El pastor auténtico defiende a su pueblo y denuncia todo aquello que amenaza la vida del rebaño, aún a costa de descontentar a algunos y de arriesgar su propia vida, su fama o su carrera eclesiástica. La figura del buen pastor es también inspiradora para los líderes políticos que quieren servir al pueblo y buscar el bien en la sociedad. Un líder auténtico se olvida de sí mismo. No busca hacer carrera ni acumular dinero, solamente desea servir en modo desinteresado. Jesús, el buen pastor, enseña que no basta dirigir, gobernar o controlar. Como dice el Evangelio de hoy, hay lobos feroces dispuestos a devorar y destrozar. Por eso, los auténticos dirigentes políticos, inspirados en Jesús, buen pastor, deben ante todo cuidar y defender la vida y la dignidad de las personas. Más que deslumbrar con su discurso o hacer grandes promesas, los líderes deben ser amigos de los pobres, hasta quedar impregnados de sus dolores y esperanzas. Si los líderes no son cercanos al pueblo, si no sienten como propios sus sufrimientos y no comparten sus aspiraciones y esperanzas, son, como dice el Evangelio de hoy, ladrones y salteadores, asalariados, a quienes no les importan las ovejas. Jesús no solo fue el buen pastor que puso su vida a disposición de los demás, sino que ahora, resucitado y glorioso, sigue siendo el pastor bueno en quien podemos confiar y esperar, porque nos ama con infinita misericordia. Jesús es el buen pastor porque conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a él. En la Biblia, conocer a una persona significa relacionarse con ella y amarla sinceramente. Solo quien ama
conoce de verdad. Por eso, solo Jesús nos conoce verdaderamente, porque nos conoce con amor, con el mismo amor infinito y eterno que existe entre Él y el Padre. Ninguno de nosotros es desconocido para Jesús. Él conoce nuestros nombres y nuestras historias, nuestras tristezas y fracasos. No ignora nuestras aspiraciones y esperanzas. Él nos conoce. Y esto debe ser fuente de consuelo y de fortaleza permanente para nosotros. No caminamos por la vida solos y desamparados. Él nos ilumina con su palabra y nos da fuerza con su presencia. Jesús, buen pastor, cuida de cada uno, de cada una, porque conoce nuestros nombres y nuestras vidas. Sabe lo que cada uno necesita y a cada uno lo ama personal y entrañablemente. Por nuestra parte, como discípulos suyos, estamos llamados a conocer cada día más a aquel que es nuestro pastor, a Jesús. Y lo hacemos a través de la escucha frecuente de su palabra en el silencio del corazón. A veces tenemos una relación demasiado pobre con Jesús. Tenemos que alimentar nuestro corazón escuchando su palabra y aprendiendo a discernirla y distinguirla entre las voces que resuenan en nuestra vida. Tenemos que aprender a conocer a Jesús a través de la oración cotidiana, vivida con confianza y abandono amoroso en sus manos. Yo soy el buen pastor, nos dice Jesús hoy. Solo Él puede iluminar, orientar y animar nuestra vida cada día hasta introducirnos en la vida eterna. No temamos, estamos en sus manos. Confiemos en Él hasta poder decir con profunda serenidad interior, incluso en los momentos más difíciles de la vida: el Señor es mi pastor, nada me falta. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Como pueblo de Dios, como ovejas del rebaño de Dios, guiadas por Jesús, el buen pastor, oramos en comunión con Él, al Padre del Cielo, con infinita confianza.
La respuesta será: Señor, escucha nuestra oración. Para que los pastores y los ministerios lleven a sus rebaños por caminos seguros, oremos al Señor. Para que los dirigentes gubernamentales luchen por proteger la calidad de vida, agua, alimento que el público consume, oremos al Señor. Para que los jóvenes que se preparan para la confirmación y la graduación por la unción del Espíritu Santo sean fortalecidos para dedicarse al servicio amoroso, roguemos al Señor. Para que los miembros de esta asamblea compartan el banquete abundante de Dios con los que no pueden estar aquí, especialmente los enfermos y los que no pueden salir de sus hogares, oremos al Señor. Acoge, Padre Santo, nuestra humilde oración, la oración del rebaño de tu Hijo, el buen pastor. Te suplicamos, ilumina tu rostro sobre nosotros. Que no nos falte nunca el cuidado, la bondad y la misericordia de Jesús, y que entre nosotros aprendamos a ser también pastores unos de otros, que nos cuidamos con amor y con respeto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y los ángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Thank you.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás, con señor Silvio José Báez, aquí presente, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza en la resurrección. Recordamos en esta misa las almas de Óscar Dávila, Amparo Aguirre, Damaso Flores, doctor Douglas Toruño Telles, Estela Choi, Francisca Mendoza, Liliana Urbina, María Isabel Carranza, Orestes Hervis, Sara Ercila Estrada. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Águeda y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Ahora con infinita confianza oremos al Padre como el Señor Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. En el nombre del Señor nos damos un saludo de paz unos a otros. Este es Jesucristo, el buen pastor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Oremos. Buen pastor, vela con solicitud amorosa por tu rebaño y dígnate conducir a tus ovejas, a las que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo, a las praderas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Quiero dar las gracias por su participación en la misa, venir aquí a la parroquia. Nos cuidamos unos a otros siempre y les agradezco su cuidado siempre de mantener las máscaras puestas, los cubrebocas o tapabocas, como le quiera llamar, y sobre todo su apoyo, su oración y su ayuda económica a la parroquia también. Nuestros hermanos que se conectan por medio de Facebook, si ustedes no son de esta parroquia, ayuden a sus párrocos, por favor. Ayuden a sus sacerdotes con oración y también con dinero. Hace falta para seguir el ministerio, aunque no es lo último, pero sí es esencial. También quiero agradecerles por su participación en esta misa. Tengo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes usualmente se mandan textos unos a otros? A ver, levanten la mano. Cámara, por favor. ¿Cuántos mandan textos? El obispo y yo siempre nos estamos mandando textos, siempre.
Nosotros platicamos por WhatsApp. Yo sé que mucha gente por Messenger y también por texto, ¿verdad? O sea que el 97% de las personas que tienen teléfono mandan un texto al día. ¿Ah? También ustedes que están ahí viéndonos por el internet. Pues nosotros nos hemos avanzado y nos mantenemos al día con la tecnología. Y acabamos de comenzar una nueva forma de que usted pueda textearnos, mandarnos mensajes, mejor dicho en español. Y es que se llama ofrenda por texto. Ofrenda por texto. Entonces, fíjense que ya nosotros lo instalamos, yo fui el primero en dar, y me registré, y ya toda la semana entra para la primera colecta y para la segunda colecta lo que doy como parroquiano, porque también yo soy parroquiano de aquí. No se crean que yo soy un mantenido, no. Soy igualito que todos ustedes. Entonces, por texto usted puede enviarnos un mensaje de texto al número que le vamos a dar y que no diga que se le olvidó porque usted tiene un poquito de Alzheimer. O que se le olvidan las cosas que le convienen. Porque allá en las puertas están los grandes rótulos donde dice el número de teléfono. Usted pone en texto ese número de teléfono y usted ponga, por ejemplo, 10, un número 10, son 10 dólares. Entonces usted lo manda y le dice, por favor regístrese y siga las instrucciones. Y si lo quiere hacer toda la semana, que ya le vaya toda la semana, así no tiene que andar con efectivo usted en la mano. Se la estamos haciendo fácil. Y como el 97% de aquí en la parroquia levantó la mano de que todo el mundo se manda mensajes, pues hay que aprovechar la tecnología y beneficiar a la parroquia para que siga el ministerio. El teléfono se lo voy a dar, es 305-517-1065, 517-1065. Que se les olvide ahora no importa, a la salida le toman una foto al rótulo y lo hacen el proceso. ¿Otra vez que lo diga? 305 Javier, el hermano Monseñor un poquito lento, 305-517-1065. O se lo digo a la nicaragüense, como un día Monseñor me dijo, su número, nuevo número de teléfono, me dijo de esta manera: 30-55-17-1065. Y yo le dije, por favor, Monseñor, modernizate, estás en los Estados Unidos. Para los nicas que están ahí, que nos van a dar, tienen que poner el 1 por delante, ¿verdad? Y entonces es 30-55-17-1065. Lo entendieron a la nicaragüense, ¿verdad? Ahora, la americana es 305-517-1065. 1065. Le pueden tomar una foto al rótulo de allá y empiecen a dar por texto, que es muy fácil, y lo dejan ya toda la semana, así no se les olvida. ¿Estamos claros? A ver. Ok. Muchas gracias, Dios los bendiga. Nunca se les va a olvidar porque se los dije el día de San Marcos, Felicidades, Padre Marcos. Felicitamos al Padre Marcos, párroco de Santa Ágata, en este día de su onomástico. Lleva el nombre de San Marcos Evangelista, el primero de los evangelistas, el evangelio más antiguo, el de Marcos. Otra cosa que les quería decir es que ya aprendí a decir el número telefónico al americano. Bendición a los amigos, hermanos y hermanas que a través de Facebook Live han compartido con nosotros esta Eucaristía, y a ustedes aquí en el templo, gracias de corazón por acogerme como hermano en medio de ustedes. Para mí siempre es un privilegio y una alegría inmensa compartir la palabra de Dios y el cuerpo y la sangre de Cristo con ustedes. Les deseo a todos una semana llena de esperanza, llena de fuerza y de salud. Cuentan con mi cariño y con mi oración. Un abrazo para todos.
El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor podemos ir en paz.